sol que viene a definir la naturaleza celeste de la divinidad. ¡Ahí está! ¡Un aplauso para ellas! Dicen, nada muere, sino que renace en la ciudad de Refraín. ¡Ahí están! ¡Ellas son sacerdotisas de David! ¡Aplauso para ellas! Sacerdotisas de Coré, dedicadas a la diosa Perséfone. Cada 6 meses la diosa vuelve del inframundo y su madre, Deméter, llena de alegría y hace cubrir los campos de flores. Pero con la llegada del otoño, Perséfone debe volver a los brazos de Hades, dios del inframundo, y Deméter, llena de triste vino. La granada será el símbolo de nuestras sacerdotisas. Es la fruta que brota con la llegada del otoño y la fruta que comió Perséfone de Isis. Ellas nos demuestran que sus alas que según cuenta la mitología egipcia, alentó el aire que hizo renacer a Osiris. Los cartagineses tomarían a la diosa Isis para reflejar el poder de Tanit, por lo que son nuestras sacerdotisas de Isis vinculadas a Tanit. ¡Aquí están! Llegó su triunfo.
sacerdotisas vestales que están en este momento llegando. Ella se dedicaba al culto del... El culto isiático se desarrolla cotidianamente lavando, peinando y engalanando a la diosa Isis. Llenas de colorido, las sacerdotisas de Isis podrían proceder de cualquier estrato social y contraer matrimonio. ¡Un aplauso para ellas! ¡Claro que sí! ¡Esos caros atuendos y esa forma elegante de vestir! ¡Claro que sí! ¡Ahí están! ¡Los patricios y las patricias! ¡Ese aplauso para